Corría el año 1880 y los cultivos europeos, en especial los viñedos franceses, estaban sufriendo daños devastadores provocados por una enfermedad procedente de América, el mildiu de la vid, una de las peores enfermedades que puede sufrir el cultivo si las condiciones climáticas le son favorables. Por aquel entonces, solamente existían los compuestos de azufre para combatir las plagas causadas por hongos, pero los daños eran ya irreparables. El botánico Pierre-Marie Alexis Millardet, experto en fitopatologías, descubrió que algunas cepas, cuando se embadurnaban con una mezcla de sulfato de cobre y cal, una mezcla que era fácil de reconocer por su color azulado, no se veían afectadas por la enfermedad. Le picó la curiosidad y comenzó una investigación que le llevó a descubrir el sulfato cuprocálcico, aunque seguramente a ti te suena más el nombre de caldo bordelés. Esta novedad fomentó la investigación de los compuestos derivados de cobre para atacar las enfermedades causadas por hongos, y por ello hoy en día se utilizan los fungicidas cúpricos para prevenir las enfermedades de los cultivos. Muy a grosso modo, los fungicidas de cobre funcionan creando una película de protección encima de las hojas de la planta. Al ir liberando los iones de cobre, las esporas de las bacterias y de los hongos los absorben hasta que la acumulación es letal para sus células. Entonces, me dirás, ¿el cobre es bueno, José? ¿Por qué hay tanta controversia con la utilización del cobre en el campo? Y es que hay muchos detractores que dicen que el cobre es tóxico. Y efectivamente lo es, ya que la acumulación de este metal pesado en el suelo ha levantado mucha polémica en su aplicación. Sin embargo, hoy en día, 140 años después de su descubrimiento, el cobre sigue siendo un fungicida permitido en la agricultura y en la viticultura ecológica. Si tienes dudas sobre utilizar o no utilizar el cobre en tu huerto o jardín, quédate en este vídeo porque yo te voy a contar lo bueno, lo malo y lo que hago yo. El cobre interviene en procesos tan importantes como la fotosíntesis de las plantas, en su respiración, en la regulación hormonal, la fijación del nitrógeno o el metabolismo de compuestos secundarios. Un indicativo de la carencia o de la mala distribución del cobre en las plantas es que en los brotes nuevos de la planta vas a notar que aparecen síntomas de clorosis, de necrosis o incluso algún tipo de distrofia foliar, es decir, vas a ir viendo que los brotes se hacen cada vez más débiles, más finos, hasta que llegan a provocar la muerte de estos, o la muerte descendente de la planta, es decir, el brote irá aminorando su volumen, irá reduciéndose, marchitándose, consumiéndose poco a poco, hasta que desaparece por completo y se cae. Si la carencia es muy marcada, puede ir afectando al resto de la planta y consumiéndose hasta provocar la muerte total. El cobre también incrementa la resistencia de la planta a enfermedades, ya que la formación de lignina supone una barrera mecánica a la entrada de organismos nocivos. También favorece la producción de sustancias, como las fitoalexinas, que inhiben la germinación de las esporas y por lo tanto limitan el crecimiento de los hongos. Además de todo esto, el cobre ayuda a intensificar el sabor y el color en hortalizas y en flores. Es importante también que sepas que la carencia de polen afecta más a los procesos reproductivos de la planta que a los procesos vegetativos. Con esto lo que te quiero decir es que si tienes problemas con el cobre en tus cultivos, vas a tener un problema con la germinación del polen y por lo tanto vas a tener un problema con la fructificación, con la cosecha de la fruta. Bueno, más que con la cosecha, con su desarrollo. Bueno, y entonces estarás preguntándote, José, con la importancia que tiene el cobre para las plantas y con todos los procesos en los que interviene, ¿por qué hay esa controversia con este nutriente y se dice que el cobre es malo? Bueno, pues el cobre no es malo. Malo eres tú si lo utilizas en exceso. Y es que el cobre es una sustancia de contacto y por ello es de fácil lavado, por lo que si hay lluvia constante o mucha humedad en la zona en la que tienes los cultivos, se hace necesario aplicar el cobre de forma frecuente. Pero tú no hagas ni lo que escuchas ni lo que te dicen. Piensa un poco y actúa en consecuencia a lo que yo te estoy diciendo.
Si el cobre es una sustancia lavable, no la utilices en las épocas de lluvia o en los momentos en los que hay mucha humedad en el ambiente. Utilízalo cuando los cultivos y sus hojas están secos. Ten en cuenta que el exceso de cobre en el suelo puede afectar al desarrollo de la raíz, quema sus puntas y provoca un desarrollo lateral en exceso. Ya te he comentado en otros vídeos que el exceso de algunos nutrientes tienen la mala consecuencia de influir en la capacidad que tiene la planta de absorber otros, por lo tanto se genera un desequilibrio. En el caso del cobre, si tienes mucho exceso y la planta tiene demasiado cobre, va a tener dificultades para asimilar el hierro. De ahí que en muchos casos se formen en los brotes las clorosis. Además, ten en cuenta que la acumulación de cobre provoca fitotoxicidad en el suelo, por lo que si te pasas en su aplicación puedes acabar provocando daños en la planta. Es muy importante que tengas en cuenta que el cobre tiene un efecto preventivo pero no curativo. Por eso debes elegir bien el momento en el que lo vas a aplicar. Yo personalmente utilizo el cobre a principios del otoño y a finales del invierno o principios de la primavera. Como es un micronutriente que las plantas necesitan en muy pequeñas dosis, a mí me gusta más utilizar una aplicación foliar controlada que espolvorear el producto, porque además piensa que todo ese producto que cae directamente al suelo acaba produciendo una fitotoxicidad. Después de preparar la aplicación y calibrar la boquilla de la lanza o la boquilla de la sulfatadora que vas a utilizar para extender el producto, lo que toca es aplicarlo. Pero recuerda que debes hacerlo siempre a primera hora del día o a última hora, controlando la humedad que hay en el ambiente y también que no haya excesivo sol. Es probable que tengas alguna duda a la hora de preparar la materia activa y tú me dirás, José, ¿y qué cantidad de cobre y cómo y cuánto? Bueno, en este caso yo voy a preparar un abono a base de cobre, pero sin embargo puedes utilizarlo también como fitosanitario, como preventivo. Aquí la cantidad importa y mucho. Muy a grosso modo te diré que si el nivel de cobre o el porcentaje está por encima del 9%, la aplicación que harás será como fungicida, y si está por debajo del 9, lo vas a utilizar como abono. Si tienes alguna duda, como siempre te digo, consulta la guía de fitos, en la que vas a saber cuánta cantidad de materia activa y qué materia activa vas a aplicar para cada caso. Dry Micros Cobre es una sal de cobre que tiene carácter sistémico, es decir, que va a aportar el nutriente a las plantas por contacto a través de las hojas o con las raíces. Al hacer la aplicación foliar, además de realizar el aporte de nutrientes, estamos aplicando un fungicida sistémico, es decir, vamos a colocar el cobre en el interior de la planta de manera que ésta va a tener más resistencia a hongos como el repilo o el mildew. El cálculo de la dosis para la aplicación foliar es muy sencillo si seguimos las instrucciones del fabricante. Por cada hectolitro, es decir, por cada 100 litros, 300 centímetros cúbicos. Por cada litro de agua, 3. Esto se hace de una manera muy sencilla con una regla matemática que ya te expliqué en otro vídeo y que si no recuerdas, te dejo enlazada por aquí arriba. Recuerda lo que te digo siempre que aplicas cualquier tipo de tratamiento fitosanitario. Colócate los EPIs de seguridad, las gafas, los guantes y la mascarilla. Y ahora comienza la aplicación. Recuerda, como ya te he dicho antes, que lo debemos hacer en un momento en el que la luz del sol no incide con fuerza. Es decir, recomendable que sea a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde. Recuerda también que en otros vídeos te comento que las aplicaciones foliares se deben de hacer de manera contenida, es decir, debemos de hacer una aplicación con un baño suave, un rociado suave de producto, como si fuera una pequeña lluvia que empapa la hoja. No hace falta que la hoja chorree, porque si utilizamos el producto en exceso, lo vamos a perder y se va a ir directamente al suelo. Es importante que tengas en cuenta que algunos productos fitosanitarios tienen un plazo de seguridad, por lo que si lo vas a utilizar en frutales que tengan todavía cosecha, si esta está cercana a la maduración, es preferible que la recojas antes de aplicar el producto. Si no, debes esperar el plazo de seguridad antes de cosechar la fruta y comértela. Mira, un truco de productividad, si cuando estás haciendo la cosecha de la planta, de cualquier frutal, te encuentras una rama que, como esta, está seca o dañada, la puedes cortar ya, y si la cortas, te ahorras este paso cuando realices el resto de podas, de limpieza, de mantenimiento. Otro truco que te ayuda mucho cuando realizas las labores de poda es dejar los rabitos de la fruta durante la época de la cosecha, ya que muchos frutales, muchas variedades, no producen donde ya han producido fruta, por lo que esto te ayudará a saber qué ramas son las que tienes que cortar.
Cuidado, contenido altamente bonito, y esta vez no soy yo. Muchos sois los que me habéis preguntado por la mascarilla que lucía en las últimas historias de Instagram. Esta obra de arte la fabrica artesanalmente mi amiga Ana, y aquí abajo os dejaré un enlace para que podáis echar un vistazo a su perfil y a las cosas tan chulas que hace. En este caso, la mascarilla es una mascarilla personalizada con el logo de Laderas. Está fabricada con mucho mimo y utiliza un tejido filtrante que se puede lavar. Además, tiene la posibilidad de introducir dentro de la mascarilla el filtro que quieras, por lo que yo puedo utilizar el filtro fitosanitario que necesito para aplicar los tratamientos a los cultivos. Bueno, un trabajo más que está realizado, una cosa menos que hacer en este otoño-invierno, y lo que quiero que tengas en cuenta ahora es que estos consejos que te cuento son unas pequeñas pinceladas para introducirte en el mundo de los nutrientes y de los abonos de las plantas. Pero ojo, porque todo esto es solo el principio. Esto se puede complicar mucho más y podemos, en este caso, entrar al detalle de cómo aparecen las sales de cobre formadas. Sulfato de cobre, sulfato cuprocálcico, oxicloruro de cobre, hidróxido de cobre u óxido cuproso. Pero es que además, si algún químico está viendo este vídeo dirá, esto José todavía se puede complicar más. Las sales se pueden quelatar, se pueden enriquecer, se pueden hacer más complejas y todo este proceso se vuelve también más complicado. Sin embargo, eso vamos a dejarlo de momento. Y tal vez, si alguno de vosotros está interesado y me deja un comentario por aquí abajo, el año que viene, en el curso próximo, podamos profundizar más en estos detalles y, por qué no, hacer un curso avanzado sobre abonos y sobre tratamientos fungicidas. Espero que este vídeo os haya gustado, espero que sea de utilidad para que deis vuestros primeros pasos en el huerto o jardín, o al menos para que tengáis un poco más de criterio o un criterio más claro a la hora de utilizar cualquier producto en vuestros cultivos. Espero que os haya gustado y nos vemos en los siguientes vídeos.